Bueno, con Don Enríquez lo íbamos a la playa Pichicuy, porque teníamos una roca preciosa donde la gente se sacaba fotos. Entregábamos la foto cada media hora, pues yo terminaba el rollo. Don Enrique, muy bien, siga nomás, me decía. Y hizo una casa tipo A, y acá arriba él hizo un hoyito. Y le dije yo, Don Enrique, ¿por qué ese hoyo? Le dije yo, para que entre aire cuando estemos en la playa, tanto calor adentro. No, Martínez, me dijo, ya vas a ver, ya me dijo. Entonces le dije, Don Enrique, no hay energía eléctrica, ¿qué vamos a hacer ahora? No se preocupe, Martínez, dijo. El hoyito que usted tanto le preocupa que tengo arriba, para esto es mejor. Entre. Cerró la puerta, quedaba oscuro y saque el tapón. Y entró una luz hacia adentro. Mire dónde cae el ampliador. ¿Ve, Martínez? Ahí tenemos la luz que necesitamos. Y con esa luz hizo la fotografía. Yo soy el famoso tío Mario, pero mi nombre es Mario del Carmen Martínez Rodríguez y soy fotógrafo hace 46 años. Mira, yo comencé con la fotografía a fin del año 69, ya que yo anteriormente estaba en ferrocarriles y yo me accidenté. Entonces me estaba recuperando yo haciendo ejercicio con mi pierna, porque tengo platino en mis piernas. Y viene Rolando, me dice, Mario, ya que anda tanto en bicicleta, me dijo, y todo el mundo te conoce, ¿por qué no me vendes fotografía? Y ahí comenzó mi amistad con Rolando y a empezar en la fotografía. Y una vez una señora me dice, Mario, está mi hijo de cumpleaños. Ya le dije yo, le digo al señor Olmo que venga a tomar la fotografía. Y viene Rolando, me dice, Mario, tómala tú. Pero Rolando le dije yo, si yo no sé tomar fotografía, yo te estoy vendiendo, ¿no? No, me dijo, toma así la foto, me dijo, tú le pones un 5-6, me dijo, y un 60. Y ves bien los metros nomás. De acuerdo. Fui y tomé la fotografía. Y ya cuando regresé, yo estaba ahí con la copucha de cómo habían salido las fotos. Y salieron perfectos. Y ahí la gente comenzó a hablarme. Y ahí yo me iba a los jardines. Y de ahí viene el apodo ese de Tío Mario, que todos me dicen Tío Mario, hasta los adultos. Pues por los niños. Porque decían, ya llegó el Tío Mario a tomar fotos. Yo dije que le iba a cortar las piernas ahí para que me enseñara las zapatillas, ¿ya? Nuestro fotógrafo había fallado. Así que como le llegaba hasta por ahí, ¿no? Entonces, para que no se le vea las zapatillas. ¿Ves? Ahí se le ve las zapatillas. En todos los desfiles se juntaban los fotógrafos de aquella época y iban a servirse un refresco después del desfile. Ahí conocí yo a Enrique sirviéndolo algo. Y ahí comenzó mi vida fotográfica ya en forma definitiva, porque él me enseñó mucho. Mi papá construyó esto con mi hermano, con sus manos. Y a mí me hicieron dos piezas que ustedes las conocieron. Me dijo, aquí para que tengas todas tus cosas, para que metas tu auto y todas tus máquinas y todas las cosas. Y acá tu cama. Mira, aquí también estoy yo, pues, quizás de qué año será eso, del año del cohete. Él es el señor Enrique. Mire, para mí don Francisco Enrique fue un gran maestro, el maestro de todos los de aquí y ahí. Todos tienen que agradecerle a él, tanto el señor Olmo, el señor Velázquez de Catemo, Francisco Valla, Canyayay, muchos, Óscar Salinas, fotógrafos viejos.
que algunos muertos y otros que no han seguido en esto. Y yo soy el principal agradecido. Mi primer colegio que yo comencé ya en forma profesional, ya solo, fue la escuela de monjas, religiosa filipense. Yo llevo 46 años ahí en ese colegio. Ahí yo tengo muchos ingresos, es muy bueno. Y han querido llegar más fotógrafos. Y las madres les dicen que no hay problema, pero es que ellos deben estar afuera, no adentro. Como estoy yo con las puertas abiertas, que es todo espontáneo, las tías, todos me estiman mucho. En marzo llegan las mamás con sus chiquititas a prekinder y le dicen, mira, aquí está el tío Mario ahí. Él me tomaba fotos cuando yo era chiquitita. O él le tomó foto a mi mamá cuando se casó. Y después me tomó fotos yo viniendo a la escuela y ahora me tomó mi casamiento y ahora a la tía ahora. Bueno, yo voy a domicilio, casa por casa, y ahí les dejo la foto con o sin dinero. Y lo igual después me pagan, pero no hay problema. Y con invierno, verano, igual en la calle, con lluvia, con todo, salgo igual. Todas las tardes yo me junto ahí en el kiosco con Toto y ahí estamos con mis amigos, hablamos de fútbol, de política, porque ahí llegan de todo. Y si hay un enfermo, lo vamos a ver y lo ayudamos. Mira, ya para yo tener mi fotografía ya y lograrlas vender, yo tengo que viajar a Santiago. Bueno, yo estoy súper rápido. Mira, imagínate yo con 600 fotos, yo llego a las 9 y a las 10:20 estoy listo. Vamos para allá. Y vamos embolsando fotografía ahí. De a una por una. Si son 6 fotos, las 6 fotos entran a una por. Y eso quita tiempo. Y quita dinero.
El cambio ha sido muy grande en la fotografía, yo creo que a nivel mundial. Hay tanto avance. Antiguamente, para los grandes eventos como desfiles, revistas de gimnasia, graduaciones, había que trabajarla con el rollo. Entonces, a veces era tan rápido, sobre todo la revista de gimnasia, que yo andaba hasta con 6 cámaras, las 6 cámaras cargadas. Y a veces se la pasaba rolando para que él enrollara y pusiera otro 9. Yo seguía por entre medio sacando la foto, porque yo la sacaba por fila así. El Señor dice en el Evangelio que quien no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos, no puede. Hará 8 años, ya la cosa fue diferente para mí, porque ya ahora ya no cojo mucho casamiento, bautizo, cumpleaños, todo eso ya como que va quedando de lado, debido a que está tanta cosa, teléfono, todos tienen su cámara celular digital ahora, pero después se arrepienten de no haber llamado a un profesional, pues. Porque ellos ya no imprimen, o bien las pierden por cualquier motivo, las borran, no se dan cuenta. Pero para eso está el tío Mario, para hacer eso. Mira, yo soy nacido y criado acá en Yayay, pues. Hijo de Atilio Martínez y de Betty Rodríguez Pérez. Bueno, como les digo yo, el año desde 1985 que estamos en Valparaíso con mi mujer, los fuimos por motivo de salud de mi hija, y pasa el tiempo, año, mi hija mejora y vuelve a Yayay. Ahora por mi enfermedad casi no viajo muy seguido, porque antes me venía temprano y me venía en la noche. Y desde aquella época, viajando. Yo soy muy agradecido del pueblo de Yayay, porque yo estoy jubilado. Yo podría estar viviendo tranquilamente en Valparaíso, pero aquí yo en Yayay tengo muy buena acogida. Todos me quieren, todo el mundo. Así que, ¿qué más puedo pedir yo? Ya lo tengo todo. Yo quiero mucho mi profesión. Yo la adoro. Es un amor que yo tengo por la fotografía. Por eso es que digo yo, persona que quiera dedicarse a hacer lo que yo hago, tiene que sentirlo, tiene que tener cariño por la fotografía.